Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas. Masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana. Para que esté claro. Para que de esa manera reciba las notificaciones. Ya tú sabes, cada vez que colgamos un nuevo podcast, un nuevo análisis, una nueva reseña, un nuevo editorial, en fin, todo lo que te trae Radio Callejón Urbano por el rap latino. Agradeciéndoles a todos ustedes, como siempre, sus visitas, sus comentarios. Comparte esto en tu WhatsApp. Compártelo con todos tus amigos. Compártelo con todo el mundo. Rígalo. Y sobre todas las cosas, ese like. Ese like es bien importante. Así que déjame tu like. No te vayas a ir de este video sin dejar tu like. No seas hipócrita. Yo soy claro como el agua. Así que dale para adelante y deja tu like y comenta. Ustedes saben que sale esta nueva tiradera de Aldo el Aldeano y, y obviamente eh, Silvito el Libre. Una tira era verdaderamente, por decirlo así, aplastante. Nuevamente, donde Aldo ya, honestamente, y les voy a ser bien sincero de la manera en que yo lo veo, refuta obviamente algunos de los argumentos, actitudes. Eh, costumbres que tiene este tipo cada vez que hace y hablo de, de la felina mañosa eh, cada vez que hace un, un en vivo o algo ya ustedes saben está sacando juguetitos que te voy a dar con esto que voy a hacer esto que voy a hacer lo otro y él le refuta obviamente le habló de eh, también cuando supuestamente ellos se encontraron creo que fue en una boda o algo así eh, Va punto por punto, pero yo lo vi más como una obra, honestamente, dentro de lo que es una tiraera, de alguna manera artística, o sea, Aldo sigue sumando de manera inteligente, tratando de hacer una tiraera conceptual. El video por encima, el video muy bueno, el audiovisual, o sea, siguen ellos. Eh, teniendo básicamente el mismo set, ya es como una serie. Obviamente, todo esto de las tiraeras donde están en el Arbí, están, eh, ya ustedes saben, enterrando en el cementerio, lo sacan, vuelven y entierran los cuerpos. Ya este lo han matado como un par de veces, como cuatro veces ya lo han matado, lo han enterrado. Y, y sencillamente Aldo entonces le va demostrando a él dentro del argumento. El talento y el poder artístico que Aldo tiene, no solo en cuestión visual, sino también a nivel lírical. Aquí Aldo obviamente se mueve dentro de lo que es la melodía, los acordes, hace un tema completamente diferente. Ellos piden algo diferente, pues mira, aquí hay algo diferente. Aquí hay algo con talento. Ya esto es obviamente no es la base que le gusta a Aldo del rap pesado para tiradera, vamos a darte con todo, porque no son raperos. O sea, estos tipos lo que son son salsa y guaguanco y charanga cha, 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 y bugalú, dembow y todo. O sea, aquí hay de todo. Ellos son de todo. Ellos es. Eh, eh, ¿Cómo es? ¿Qué dice Jordi? Eh, cantante, bailarín y actor. Cantante. Bailarín y actor. Y están en eso, obviamente, eso es lo de ellos, moverse como cantante, bailarín actor y si pegan como bailarín, pues los van a ver en tutú, bailando y todo ese tipo de cosas en puntillita. Y entonces Aldo entonces le prepara, obviamente, tú quieres algo distinto, pues vamos a sonarte algo diferente. Vamos a tirarte por aquí, tú quieres cantar, vamos a cantar. Vamos a ver, montate en un tema ahí, ¿eh? tranquilito, suavecito. Ve con calma, como el caballo de paso fino, y lo va llevando en esta tiraera letal, porque a nivel del. Y eso es lo bueno, que es que, como que te pasan la mano, pero la bofeta viene atrás, con una mano llena de callo, como si fuera eh, la mano de Patato Valdejo, la mano de Rey Barreto, ya tú sabes. <laughs> <¿verdad>? Los congueros. <laughs> 60 años tocando conga, que tiene que tener esa mano, ya tú sabes, llena de callo, así, una bofeta de esa, con una mano llena de callo. Entonces, pues. Le va tirando, pero le va tirando obviamente y le monta un temita con su coro, algo sabroso, tú eres bien suave, tú sabes, hay que llevarte al paso, muñeco, porque tú, tú no eres calle, tú dices, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Y entonces Aldo lo va llevando ahí, obviamente, según dice Aldo, pero ya entonces en la parte honestamente sabrosa, donde le canta las verdades entra Silvio y ya entonces Silvito va contra obviamente Michelle Mirabal por una situación que aparente y alegadamente la mamá de Silvito recibió una llamada y ella pues obviamente se comunicó o Silvito cuando habló con ella o algo ella le expresó obviamente su malestar y son personas mayores y miren, cuando hablamos de los viejos de nosotros, y esto en general, porque es para todo el mundo, ustedes saben que, imagínense que usted recibe una llamada, esta persona no tan agradable, no tan amigable quizás, no cercana a la familia, y de momento esta persona, pues, diga lo que diga, tú sabes, como que sospecha, y yo me imagino que dentro de la situación que se vive en Cuba, pues usted tiene que tener. <laughs> Sospecha de todo el mundo, hasta del vecino, de medio mundo, porque no está fácil. Y Silvio le monta, obviamente, pero a mí me intrigó, obviamente, eh, el hecho de que él le atacara dentro de su arte inteligente. Y aquí es donde yo digo que este tipo es bien letal, porque no es lo mismo tú guerrear, insultar, difamar retarte liricalmente con alguien a nivel artístico pero si venimos a ver lo mantuvo en la línea artística porque le tiró a un artista dentro de su arte diciéndole y este tipo supuestamente es el arte el, el, el artista de las banderas o el pintor de las banderas él ha hecho un montón de cosas y yo quiero de hecho vamos a pasar a, a una página donde está el, el, el currículum de él y todo, y incluso él tiene por ahí, hasta yo vi que por ahí estaba su página de internet, eh, creo que es esta, sí, sí, la que estaba arriba, la tengo arriba. Y obviamente, pues ahí ya vemos el personaje, quién es, de quien habla Silvito, obviamente un artista, eh, en el barrio Habanero de Cayo Hueso, fue que nació para allá para el 74, cuatro años menor que yo. Y obviamente es escultor, grabado, ha hecho series de bombillas, series de flores, fotografía. En fin, ahí lo tenemos, mire, una camisa la No sé si será esa de verdura de las de Chinatown. Pero una tiche la Y entonces yo me intrigó sobre todo el arte de él. Yo quiero ver el arte. El arte es lo que... A mí me, me compete, porque como todos ustedes saben y le dije en la reseña, yo me gradué de la Escuela Central de Artes Visuales, lo que es la escuela de arte del Estado, donde usted tiene que pasar un examen, tiene que llevar obviamente su currículum también, sus trabajos anteriores, todo lo que ha hecho en cuanto al arte. Y aquí vemos, exacto, mucha, mucha, mucha bandera, alambre púa. Hay como, déjame ver, uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, mira esto, proteína. Siete, ocho, nueve. A este hombre sí que le gusta mucho el arroz. Por lo que yo veo, todo lo pinta con arroz. Todas las banderas de él son de arroz y. Esta quedó brutal, muchachos. Este mural es Grandes Ligas. Mira va ahí. La bandera americana unida con la de Cuba. Y esto fue en, en, en Petersburg, fue esto ¿Qué sé yo, dice ahí. Algo así decía, como que en San Pete. No, es pues el San Pete. Quejas y sugerencias, el correo. Pero más o menos aquí va. Esta me intrigó mucho. Yo le voy a ser sincero, yo tomé clases aquí en mi casa, yo tengo varias de mis obras y por lo menos las que pude salvar las otras están en Puerto Rico, por lo menos las que me traje. Miren, arroz, arroz con ya diablo. Ay, y tulbe, se llamaba el maestro mío de escultura, yo le llevo esta escultura de este pernil, con, con, con arroz es pintado y bala y balas las y créanme, mire, se puede comprar, eso es, ya usted sabe, la pintura, la puede comprar si quiere. Va allí compra el pernil ese, la foto. Con las balas y los arroz pintados. Yo le llevaba esto a Iturbe y tú, el cocotazo que me daba a Iturbe. No me crecía más pelo. Y después si le ponía, si le ponía de título proteína, de Dios. Pero bueno, así es el arte también. Hay que darle verdad ese concepto, pero a mí yo lo que fui fue vaciado en yeso, talla obviamente en barro, o sea vaciado luego el barro para hacer los bustos. Los cancos de arte saben lo que estoy hablando, el canva, óleo, en fin, nunca pinté acuarela, Silvito. prefería mejor trabajar, trabajar con los primacolor y los, y los pasteles, obviamente colores pasteles y demás, pero, miren, pero a él le gusta mucho el arroz, él trabaja muchísimo en arroz. Parece que no comía mucho arroz, miren, cuidado con el perro. Pero en fin, este es su trabajo y pues se le tiene que respetar su trabajo, pero Silvito ciertamente lo desmanteló y de qué manera. Ya dentro de la tiradera de Silvito, obviamente Silvito, pues como no tiene para guerrear con un liricista, ataca el arte. Y le llama, olvídense en que tu arte es esto, tu arte es lo otro, tú eres una leña con tu arte. Olvídense en que no le dijo Silvito. Pero fue una manera inteligente, obviamente. En vez de atacarlo directamente quizás con su improperio, pero obviamente le sirvió también... Por decirlo así, su, su bagaje en cuanto a, a su aparente y alegadamente, Silvito, su dudosa reputación dentro de, de lo que es el, el juego este de ping-pong que tienen entre Cuba y Estados Unidos, de viajar para allí, viajar para acá, y de allá para acá, y de aquí para allá. Pero muy interesante, sobre todo el final. Y ya al final, aquí es donde hablo entonces, lo que no te di al principio. Porque yo puedo hacer, fue lo que le quiso demostrar Aldo. Si venimos a ver lo que tú tanto te la echa. Un tema más liviano, un tema más comercial, algo chévere, bombo y caja, con melodía, guitarrita y todo, violín arrancando. Pero te voy a cantar y te voy a rapear. Ahora tú montate en lo que yo hago. Sí, porque ellos se las altan de que no esos tipos son cuadrados y cantan lo mismo y hacen. El... Ahí Aldo le demostró todos los estilos habidos y por haber. Le cambió el doble tempo más de siete veces. Completamente diferente. En tono, en un doble tempo cantó en el doble tempo. O sea que no puede venir ahora el que diga no que eso está cuadrado que eso está... usted no tiene ni Dos rayas de cerebro. Si usted viene con ese argumento, lo perdió. Arrancando. Porque Aldo le dejó demostrado que puede ir a tu campo y jugar con lo que tú haces y hacer lo mejor que tú. Porque lo de ustedes es la misma guaracha y el mismo Sonsonete. Todo el tiempo. ¡Ale, matador! Lo mismo. Y ahora él se fue a un nivel todavía más superior, más artístico en una tiraera y luego te amapuchó con diferentes estilos en el doble tempo y entonado. Así de salvaje está este nuevo tema. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen? Déjamelo ahí abajo. Regálanos un like. Comenta. Estás en la obligación de comentar y dejar ese like, pero sobre todas las cosas. No solo te rías. No, no solo te rías, charlatán, sino que también masacra ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Este fue Low Q. Será hasta la próxima. Bonito día a todos. Dios los bendiga. Esta fue la reseña de Aldo el Aldiano, Silvito el Libre, masacrando nuevamente al Tiger. A bell.